qué diablos apesta, viejo? Creo que huele a desagüe, amigo. ¿Cuántos más como ese tendremos que golpear para que entiendan? Cuantos sean necesarios. Así es cuando tienes una zona. Hay que cuidarla. Vamos, viejo. ¿Algún problema? Sí, y el problema eres tú, Remitos. Hay muchas olas para todos. Si quieres surfear con ese juguete, vete a Carbon Beach o Topanga, amigo. Si te quedas, te daremos una paliza. Quisiera ver eso. ¿Qué? ¿Eres imbécil? Esto es solo para tablas, amigo. Podrías terminar lastimándote. ¿Son ellos de nuevo? Ciclista 37, respondiendo. ¿Quieren golpearme? ¿Pegan por mí? ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Baja el cuchillo! ¡Ahora! ¡La escuchaste! ¡Hazlo! Vamos, tienen al hombre equivocado. Manos en la espalda. Bueno, ¿qué está pasando? ¡Este loco se volvió un coral para mi amigo! En español, por favor. Trató de tumbarme de una ola, así que lo empujé. ¡Eso es mentira! Y también me golpeó con su remo. Se creen los dueños de las olas. Me embistieron en el muelle. ¿Le diste con tu remo? Sí, pero ellos... ¿Es tu cuchillo? Es de rescate. Es de equipo para el río. ¡Pero esto no es un río, viejo! ¡Cállate ahora! Y tú, ven conmigo. Escuchen. Sabemos que han estado atacando kayakistas. Eso termina hoy, porque no voy a aceptar esa tontería territorial en mi playa. Eso suena un poco territorial, amor. Mi nombre no es amor. Soy la oficial Kelly. Y para que conste, si esto vuelve a suceder, les parto la cara. Bueno, para que conste, si otro imbécil de estos busca problemas, te aseguro que se los vamos a dar. Brandon, tú no tienes antecedentes. Entonces, ¿por qué te involucras en algo así? Me estaba defendiendo. Una línea en la arena. Nadie niega eso. Sí, pero lo hacen ver como si yo... Como que fuiste tú quien sacó el cuchillo. Esos surfistas son muy peligrosos, violentos y muy territoriales. Ese es el problema. Son difíciles de atrapar, se cubren entre ellos. ¿Y qué harán al respecto? Vigilarlos y controlarlos. Por ahora dejaremos pasar esto. Gracias. Pero no saques cuchillos en mi playa o te irás a la cárcel. Lo tendré en cuenta. Juegos de verano liberados. ¡Cayó adentro! ¡Claro que no! ¡Fue fuera! ¿Ves el silbato? ¡Él decide!
Vamos, Elvis, mira hacia abajo y fíjate bien. Sé que dirás que fue buena. No, no fue buena. Vamos, cariño, mira de nuevo. Bueno, realmente fue muy buena. ¡Ah, sí! ¡Juego impartido, Lance y Didi! Buen juego. Elvis, eres un sol. Ven a festejar con nosotros. Oh, no creo que sea posible, porque tal vez podría perder mi subjetividad. ¿No será objetividad? Lo que sea, en fin, las cosas se podrían poner muy duras. Bueno, eso te lo garantizo. ¿Conoces la casa grande del paseo marítimo? Sí. Ahí estaré. ¿Qué me das? ¿Qué es esta cosa? Una bebida electrolítica. Parece ácido de batería. Es lo mismo. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Tienen que ayudarme! ¿Qué pasó? Un tipo me perseguía debajo del muelle. Espera aquí. Sí. ¿Nada? No. No puedo creer que desapareciera tan rápido. Lo sé. Hablemos con la chica. Sí. ¿Y bien, lo encontraron? No vimos a nadie. ¿Puedes describirlo? Blanco, harapiento, un indigente sin dientes. ¿Qué pasó exactamente? Estaba trotando y él empezó a seguirme y a decir cosas repugnantes. Traté de huir, pero él me seguía. ¿Cómo te llamas? Angie Marino. ¿Y vives aquí? Sí, justo allí. Y tú eres Víctor, ¿no? Sí, ¿cómo lo sabes? Bueno, es que los veo todo el tiempo. ¿Víctor del Toro? Un superpolicía, ¿no? No le digas eso, ya es demasiado engreído. Escucha, si el tipo vuelve, sabré a dónde ir. Gracias, chicos. Adiós, Víctor. Adiós. ¿Superpolicía? ¿Por qué no? Víctor. Víctor. ¿Podría hacerte una pregunta? Si no es personal. ¿Sabes? Esa gente que juega voleibol. ¿Ah? ¿Los de los juegos liberales? Esos hombres besan a sus mujeres y luego besan a las mujeres de los otros hombres. Porque intercambian parejas. ¿Quieres decir que cambian de pareja tan seguido como yo cambio de calcetines? Más a menudo. ¿Por qué? Hay una mujer que está espectacular. Uh-huh. Y me pidió que la acompañara, bueno, que fuera con ellos a una fiesta privada. No lo sé, Elvis. ¿Sabes? Esa gente podría comerte vivo. ¿Podría soportar eso? ¿Estás seguro de esto? Surfean en la mañana. Sí, claro. Oye, nadie me dirá dónde puedo o no usar mi kayak. ¿Vienes por mí a las 6? Por supuesto. Bien. Todo saldrá bien, tranquila. Rómpete una pierna. No lo tomes literalmente. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Habías visto algo tan hermoso? Otro día en el paraíso. Oye, ¿me podrías tomar una foto con Víctor?
Quiero enviársela a mi abuela para que vea quién me cuida en la ciudad. ¿Te parece bien? Sí, claro, supongo. Está bien. Sonríe, galán. Perfecto. Vivimos para servir. Para servir y proteger, ¿no? Sí. Porque eso es lo que eres. Mi protector. Oh. Eres increíble. Adiós. Angie, Víctor. Basta. Tienes que seguir la línea, viejo. Te subes rápido a la ola y ya. Empiezas a zigzaguear entre los pilotes, ¿sí? Es muy extremo. Es un suicidio, querrás decir. ¿Dónde están tus agallas? Hemos montado olas desde Suma hasta Wind and Sea. Esto es solamente para cruzar el límite. Hablando de eso, tenemos compañía. Este tipo empieza a molestarme, viejo. Oye, marinerito, no estarás pensando en poner esa cosa aquí. Solo pienso en quién intentará detenerme. Yo, él y otros 10 surfistas. Oh, qué miedo tengo. ¿Ustedes solo pelean en manada? Yo puedo patearte el trasero solo. Whit, tenemos policías a las 8. Al parecer eres tú el que pelea en manada. Solo hacen su trabajo. Como el mío es remar, el suyo es solo ser una basura. Ese kayakista está muerto. Los informes están en tu escritorio y despejé tu agenda para mañana. Tengo que colgar, hablamos luego. Adiós. Hola, cariño. ¿Seguro que puedes verme aunque estés de servicio? Sí, los policías comemos. ¿Ordenaste? 2 César, crotones extras, sin anchoas. Hola, Víctor. Angie, hola. Hola. Ella es... ¿Tu novia? Linda Domínguez. No quise interrumpir, pero quiero dárselo a Víctor para agradecerle por todo. Wow. Lo pinté hoy. Creo que capta tu chispa. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Pero yo sí. Es muy lindo, Angie. Pero tenemos poco tiempo para almorzar y nos gustaría estar solos. Lo siento mucho. No quería molestarlos. Adiós, Víctor. Adiós. Ah, el almuerzo. No tan rápido, Chispita. Ya no es nada gracioso. Ahora no le gusta hablar. Ya vámonos, viejo. Salgamos de aquí. ¿Por qué, viejo? ¿Es que tienes clases? ¡No! ¡Suficiente! ¡Ya cálmate! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Imbécil! ¿Lo llevarán al St. John's? Asegúrate que alguien nos avise tan pronto llegue. Gracias. Bueno, ¿qué dijeron? Posible conmoción cerebral. No hay señales de fractura de cráneo, pero sí de costillas. Ella pudo ver a los atacantes. Déjame adivinar. With Kent y Terry Griffith. Sin lugar a dudas. ¿Y ahora qué? Los arrestamos, los acusas en la corte y van a la cárcel. ¿Por qué presiento que no será tan fácil?
Buenos días, Víctor. Angie, escucha. No, permíteme. Sé que ayer no elegí el mejor momento. Eso lo sé. No, está bien, pero fue difícil explicar las cosas. Bueno, por favor, perdóname. No es gran cosa. No, claro que sí. No quise lastimarte, pero... no sé. Quería darte la pintura. Oye, fue lindo, pero no es necesario. Es curioso cómo el destino une a la gente. Siempre que te veía corriendo por aquí, yo quería conocerte. Oye, ¿qué haces? Por favor, Víctor. Sé que lo querías. Tú eres una niña. ¿Eso crees? Sí, y aunque no lo fueras, estoy comprometido. Bueno, las cosas cambian. Y cuando eso suceda, estaré esperándote. Llegaron los sospechosos. Los veo. Apenas se alejen del auto. Ustedes están bajo arresto. ¡Al suelo! ¡Ahora! ¿Nos atraparán con esas cosas, viejo? ¡Que detuviera el auto! ¡Manos al volante! ¡Fuera del auto! No te emociones tanto. ¡Te dije fuera del auto! Tranquila, nena. Una palabra más y te pego la cara en la arena, ¿entendido? No es necesario que te pongas ruda. Aún no he sido ruda. Conejito, ¿estás coqueteando con mi esposa? ¿Didi es tu esposa? Hasta que la muerte nos separe. Pero si quieres divertirte con ella, no hay problema. Pero sigue las reglas. Tranquilo, traigo protección. Eres muy optimista, amiguito. Lo que quiero decir es que sin pareja no disfrutas. Disculpa. Para unirte a este juego, debes traer acompañante. Llamaré a Lenny. No, una mujer, amigo, una buena hembra, una de primera. Si no, solo tendríamos tipos como tú. Bueno, sí, entiendo el punto. Mira, estamos en la ciudad hasta el sábado. Habrá un gran baile de beneficencia junto al mar. Uh-huh. Y este año, el tema es el disco. Sí, disco. ¿Qué es esto? Mira, esto es la Brigada Bicicleta. No los molestes, Whit. No sé quién sea él, pero sin duda es más inteligente que tú. Es nuestro abogado. Este es Bernie, el montaolas Jericho.
¿Eres abogado? Es Estados Unidos. Si un policía anda en bicicleta, un abogado puede montar una tabla. Y esta es la chica que cree que es Arnold. ¿El término fuerza excesiva significa algo para usted, oficial Kelly? Tanto como el de resistirse al arresto. Nos encantaría quedarnos a discutir las sutilezas de la ley, pero tenemos que tomar una ola. Disfruta mientras puedas, Terry. Aún tienes que probar los cargos en la corte. Y eso significa que necesitas presentar testigos. ¿Eso fue una amenaza, abogado surfista? Cierra la boca ahora. ¿Se hacen llamar surfistas? No los representan en absoluto. Velocidad, potencia, agresividad, ciclista. Así es la conquista pura. Esa es la idea. Los he estado observando. Mucha actitud, poca habilidad. Entonces, ¿por qué no vienes al mar con nosotros y nos muestras cómo se hace? ¿Y quedar hecho trizas? Paso. Han estado poniendo alambre de púas en el fondo. Ustedes saben dónde está, pero nadie más. Parece peligroso, viejo. Mejor trae a la señorita Rambo contigo. Si violan la ley, es probable que solo los encarcelemos. Pero si violan la del océano, él los destrozará. Mejor escribe lo que dijiste, así podemos usarlo en nuestro documental, viejo. Vamos. Que tengan un buen día, oficiales. Hola, Brandon. ¿Cómo estás? ¿Viniste a surfear o solo a vigilarme? No necesitas que te cuide. Ayer tuviste una seria conmoción cerebral. ¿Y hoy remas? Es que hoy hay buenas olas. Está bien. Tú me cuidas y yo te cuido. Me parece bien. Hagámoslo. ¡Linda! Hola, cariño. ¿Te gustaría salir hoy? Tuve un día terrible. Sí, se pondrá peor. ¿Qué pasa? El teléfono empezó a sonar apenas llegué. Respondo y cuelgan. Oye, ¿te parece si entro y empezamos de nuevo? Me cansé de las llamadas y salí a caminar. Encontré esto apoyado en la puerta cuando volví. ¿Puedo explicártelo, Linda? Claro. Y ya que estás en eso, explícame esto. Hola, Víctor. Habla Angie. Me encantó verte de nuevo hoy. Sabes besar muy bien. Ojalá Linda no se entere de lo nuestro. Te amo. Adiós. Ella me besó a mí. Entonces sí se besaron, Víctor. Oye, me tomó por sorpresa. Simplemente se me arrojó encima. Te juro que no pasa nada con ella. A pesar de la evidencia en tu contra. Linda, esa chica está loca. Está obsesionada. Dime, ¿qué hago? Ah, estabas tirado en las vías. El tren pasó por encima, ¿no? Escucha, sé que esto se ve mal y entiendo cómo te sientes. Pero una relación se basa en la confianza, ¿verdad? Linda, sabes que te amo. Dilo de nuevo. Yo te amo. Pero si ella vuelve a poner sus labios en los tuyos, juro que se los voy a arrancar de la cara. Son niños. ¿Qué hacemos? ¿Loki? ¡Loki! ¿Loki? ¿Loki? Oye, Elvis,
¿Encontraste a alguien para ir a la fiesta el sábado? No, Didi, pero aún sigo buscando. Si fuera tú, no buscaría muy lejos. ¿Qué quieres decir? Vi a esas policías con las que trabajas. Hablo de la rubia y la morena. Ah, Chris y Cory. Ah, no, lo siento. Me temo que no. Vamos, preséntate con una de ellas y seguro serás el rey de la fiesta. No, es que no creo que lo hagan porque es... Vamos, ¿no quieres hacer feliz a Didi? Más que nada en el mundo. Bueno, Chris o Cory, cariño. Así entrarás al paraíso. ¡Mua! Tenemos que hablar. ¿Para qué perder el tiempo así? ¿Qué pasa contigo? Dime, ¿por qué hiciste lo de anoche? No sé de qué hablas. No te hagas la tonta conmigo. Estás que quemas, Víctor. ¿No puedes sentirlo? Lo único que yo siento es lástima por ti. Tú no puedes negar la verdad. Fuimos hechos el uno para el otro. Es nuestro destino. No hay nada. Nunca podría verlo. Todo está en tu mente, Angie. ¿No lo ves? Ahora detente, porque si no... habrá problemas. ¿Qué te pasa? ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Está tratando de matarme! ¡Está tratando de matarme! ¡Dios mío, ayúdenme! Esto está mal, Víctor, muy mal. Tiene que creerme, yo nunca haría... Lo sé, pero no debiste ir solo. Pensé que era personal. Una joven inestable se te acerca y destroza el auto de tu novia, ¿no es asunto policial? Yo no pensé con claridad. ¡Exacto! ¿Qué? Angie Marino presentó una denuncia ante la fiscalía. Te acusa de agresión e intento de violación. ¿Qué? Ve a casa y quédate ahí. Y dame tu arma. No puedo quedarme sin hacer nada. No es mi decisión. Dame tu arma ahora. Chris, ¿podría hablar contigo unos minutos? ¿Qué sucede, Elvis? ¿Podrías hacerme un favor? Verás, lo que sucede es que me invitaron a un baile benéfico el sábado que tiene un tema disco y mis amigos se reirán de mí si no voy con una chica. Y bueno, la verdad es que no quería pedírtelo porque tenía miedo de que me dijeras que no. No tienes que quedarte. Puedes irte si quieres, solo acompáñame. Bueno, es por una buena causa. Sí, seguro. ¿Por qué no? Iré. Muchas gracias, Chris. Te quiero tanto que podría besarte toda la cara. Dejémoslo en una cena y un baile por ahora, ¿sí? Sí, claro. ¡Gracias, Dios! Gracias. Su caprichito con el gato tuvo consecuencias. Yo no sé nada de gatos. ¿Qué tal tú, Terry? De acuerdo, si quieren jugar está bien. Pero no asustaron a la testigo. De hecho, la hicieron enojar. Cuando lo señale en la corte y diga que ustedes fueron los que golpearon a su novio con un bate, no habrá mucho que pueda hacer. Pero si eres un gran abogado, viejo. No es que haya apuñalado a mi exesposa. No estás encima de la ley. Necesitas mucho más dinero para eso. Galán. ¿Qué hacemos, viejo? Vamos, Terry, piensa. Hay que callar a esa perra. Olvídalo, amigo. Esto ha llegado muy lejos, hermano. Viejo, ¿oíste al abogado, no? ¿Qué otra opción tenemos? No lo sé, viejo. El surf es asombroso en México, hermano. Sí, claro, como si fuera a huir por una chica bocona. Cruzaste el límite, viejo. Mira, si nos ocupamos de esto, caemos ambos, ¿entiendes? Así que o estás conmigo o en mi contra. Tú decides.
La chica tiene agallas, eso lo admito. Parpadea y te vuelo los sesos. Oye, nena, me atrapaste. ¡Y a mí! Miren esto. Es hora de divertirse. Alzando pesas sin cuidador no es buena idea. Oye, te dejé un par de mensajes. Bueno, no he querido hablar con nadie. Estos días he tenido una nube negra encima. Así que si quieres pedirme un tiempo, yo lo entiendo. Muy bien, en guardia. Si vas a hablar así, tendré que golpearte la cara. ¿Ah, sí? Tendré que arrestarte por agredir a un policía. Pero estoy suspendido, así que puedes aprovechar eso. Ya lo hice, cuando me enredé contigo. ¿Piensas que le creo a esa chica? No. Me alegra que uno de nosotros tenga fe. Oye, tengo suficiente para los dos. Gracias. Tenemos problemas. Solo haz lo que hablamos, viejo. Apégate a eso. Will Kent, Terry Griffith, están arrestados. Suelten las tablas. ¿Y eso por qué? 5-0. Intento de asesinato, asalto y agresión. ¿Qué te parece? Lo que le hicieron a Maggie Lemont anoche la dejó en coma, viejo. ¡Qué lástima! Supongo que eso significa que su testigo no podrá testificar. Además, anoche estuvimos bebiendo con amigos. Sí, viejo. ¿No es así, chicos? Sí. Escúchenme, viejos. Si cometen perjurio para proteger a estos imbéciles, hay espacio en el sistema para todos. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oh! Dios, ¿estás tratando de matarme? Lo siento. Vamos, Víctor. Esto nunca llegará a juicio. Tiene 19 y soy culpable por acusación, no entiendo. Mira, tiene un historial de problemas psiquiátricos. Acosó a un profesor en secundaria. Ni siquiera puede vivir sola. No puedo hacer nada. No puedo comer, no puedo dormir. Toda mi vida está patas arriba y yo no he hecho nada. Quizás ya debes hacerlo. Baile de caridad. ¿No es asombroso? Es maravilloso. ¿Y tus amigos? ¡Hola! ¡Ven, acércate! Ah, ¡ahí están! ¡Ah, Elvis! ¡Elvis! Ah. ¡Oye, lo lograste! ¡Sí, lo sé! ¡Es un milagro! ¡Saluda a Nicky y Ginger! ¡Hola, Nicky! ¡Y hola, Ginger! ¿Bailamos? ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos, nenas! Como presidente oficial, le doy la bienvenida al baile de caridad de Seaside. Hola, soy Lance. Chris. ¿Champaña, Chris? Claro que sí. Salud. Bueno, Elvis tiene un gran gusto. ¿Y tú qué opinas? ¿Sobre qué? Bueno, mi esposa y yo queríamos tener una fiesta privada, por así decirlo, contigo y Elvis. Sí. ¿Y qué tan privada sería? Tan privada como lo deseen cuatro adultos discretos que dan su consentimiento. Eso es lo más repugnante que he oído. Me voy de aquí.
¡Oye! ¡Chico Disco! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Bueno, simplemente esperaba que lo que sea que hagan me lo hicieran a mí. Es enfermizo y me voy. ¿Vienes? No, tengo otras obligaciones que debo cumplir aquí. Adiós. Adiós. ¿Sabes las reglas, Galán? Sin pareja, no hay diversión. Pero yo... ¿Largo? Sí, yo tengo una compañera y es una amiga de la familia. Esa mujer necesita atención psiquiátrica. Sí, puede ser. Pero eso no significa que su testimonio o el del testigo no se sostengan en juicio. Y no hablemos de la investigación de asuntos internos. Entonces, ¿la fiscalía acepta el plan de la oficial McNamara? Mientras la oficial no incrimine a Angie Marino, cualquier acción que tome esa chica se utilizará como prueba en juicio. Teniente, si no hacemos esto, podría acosarlo por meses o años. Oíste las reglas. Adelante. Gracias, teniente. Angie, estás bajo arresto. Tranquila, tranquila. ¡Suélteme! Nadie te hará daño. ¿Lo tienes? Está todo grabado. Buen trabajo. ¿Quieres empezar a cobrarnos por hora? Tengo que hacerlo. Te enseñamos a surfear, viejo. No me importa hacer un favor por una multa de tránsito, pero ustedes llevaron las cosas a un nivel mucho más alto. ¿Pero qué demonios? Whit, si hay más problemas, no podré ayudarte. Sí, pues tendremos que resolverlos solos. No lo haría si fuera tú. Pero no lo eres, viejo. Supongo que nunca aprenderás. Le digo lo mismo a ustedes. Tu chica dio mucha pelea, viejo. Se necesitó de dos cobardes para mandarla al hospital. Ah, sí, pues ahora no quedará nada de ti que enviar a un hospital. Sí, tengo miedo. ¿Se nota? Va directo hacia el muelle, Whit. Sí, nosotros también. Vamos. ¡Chica imbécil! ¡Vamos, viejo!
¡Quédate ahí, Whit! No tienes suerte, amigo. Ella despertó. Hey, Brandon, buen paso por el muelle. Tú me mostraste la línea. Sí. Tú, por el contrario, perdiste la línea. Genial. Me alegra tenerte de vuelta. A mí también, créeme. Oye, por fin veo a un policía. ¿Pero acaba de pasar un par? Busco uno para irme con él a un día 07. Oye, Cory, ¿no podrías...? El turno casi termina. Yo te puedo cubrir. ¿Esas piernas funcionan o son solo para lucirse? Averígüelo intentando alcanzarme. ¡Chris! 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 Quería disculparme y decirte que lamento mucho la posición en la que te puse. Me preocupaba más la posición en la que ellos me querían. Sí, bueno, estoy muy avergonzado contigo porque eres mi amiga. Y sé perfectamente que debí pensar primero en ti y no con mi... Líbido. Ah, líbido, sí. Te perdono, esta vez. Ojalá hayas aprendido lo superficial que es intercambiar parejas. Ah, por supuesto. Claro que sí. ¡Alice! ¡Ven, vamos, acércate! Pero, bueno, yo... soy un tipo superficial. Sí, aquí voy, chicas.